esperando ahora a los jugadores, muchos de la aplicación Soria. ¿Tú la tienes? Buah. Yo es que no estoy ni para pensar a Pedrerol, estoy... Uf. Yo creo que en mi caso es noche de replantearme absolutamente todo. Es noche de replantearme, no sé, cambiar de deporte, cambiar de valores, cómo he llegado a esta edad con el pelo blanco y que me pasen estas cosas, que tengo el culo pelado de años de fútbol y que me vuelvan a pasar este tipo de cosas. Estoy perdiendo años de vida. No puedo con esto. Estoy perdiendo años de vida. Me replanteo absolutamente todo. Todo. Quiero cambiar de deporte. Me replanteo mi existencia televisiva. Me replanteo levantarme mañana por la mañana con ánimo de qué. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. Y encima venir aquí y tener que aguantar a vosotros con el pechito hinchado hablando de ADN. Encima nos vaya a tomar por gilileas. Has tenido 10 encima nos vaya a tomar por gilileas. No habéis tenido bastante. No habéis tenido bastante. Es que ahora viene Caridad aquí hablándonos de la liturgia evangélica. Por Dios. Pero esto qué es lo que es. Los milagros son una vez en la vida. Dos, si me apura. Pero otra vez. Otra vez. Y ahora viene Pedrerol hablándome de ADN. Y me viene a preguntar a mí. A mí. Que yo tenía que estar en la feria y vengo aquí, que estoy perdiendo años de vida, a preguntarme a mí que yo le encuentre explicación a esto. Explicación le voy a encontrar yo, Pedrero. Yo le voy a encontrar explicación, hijo. Yo me cago en la madre que me parió. Alessandro, puedes tirar los papeles. Exactamente, me has leído el pensamiento.